Podemos concluir diciendo que si bien existen pocos vestigios, los túneles sí existieron. Y contamos con el testimonio oral y visual para probarlo. Depende ahora del gobierno y principalmente de la ciudadanía el rescatar cuando menos una parte de lo que fue una obra que a pesar de los años sigue presente en la mente y en las conversaciones de gran parte de los aguascalentenses.